Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa visitamos Emérita Augusta. Nos encontramos en Mérida. Buena cuestecita, ¿eh? Pero con el lomo litio micro llegamos a todos los lados. Qué emoción. Estar en un lugar con tantos siglos y algún milenio de historia. Es accesible, pero hay mucha tierra, mucha arena, piedras, el anfiteatro de Mérida. Este es el recorrido alternativo para bajar con silla de ruedas, carrito de niño. Es un poco complicado, pero mucho mejor que las escaleras. El Teatro Romano de Mérida. ¡Wow! Emocionante. Llegar hasta aquí con ayuda, con la silla de ruedas, increíble. Es impresionante. En fin, que hay tramos que tienen ya accesible lo que yo de cura ortodoxo. Si no es por Rodel y por el turbo de Eva. Miau, miau. Bueno, pues hemos podido ver el teatro por arriba, el teatro por abajo, y gracias al lomo litio micro de Rodel podemos hacer todo esto, si no nos hubiéramos tenido que quedar con realidad virtual. Wow. El templo de Diana. Nos encontramos en la Alcazaba de Mérida. Es del siglo IX. Vamos a disfrutar. Joder. La Alcazaba está siendo bastante complicadita. Si no fuera por el manillar, por el lomo litio micro de Rodel y por la fuerza que me aporta Eva, hubiera sido posible. Y lo curioso es que cobran para acceder, por ejemplo, aquí. En fin, ya veis, cositas que todavía queda por mejorar. Pero mola estar en sitios donde ya estuvieron los romanos. Es bien. Bueno, ya veis, piedras, y solamente en la entrada tenemos plataforma para salir. Bueno, pues nos vamos de la Alcazaba
Bueno, desde la altura de la silla de ruedas no vemos nada, pero intuimos que es precioso. Mérida. El puente romano, no sé cuántos ojos tiene, si tiene 20 o tiene 1000, pero cuando iba por 150 he parado de contar. ¡Chico, si tiene ojos! Y pasa el Guadiana. Es una cerveza artesana, La Moed. Estamos en la Plaza de España de Mérida y nos han dicho que tranquilitos, que echemos la cerveza tranquilitos para que salga buena espuma. Esta es mi cerveza. Estamos cenando y casi nos olvidamos de sacar la cena. El restaurante tiene rampa. Si hace buen tiempo como hoy, el restaurante Casa Benito, para tener aquí, en las mesitas que hay fuera, con una rampita a disfrutar. Vamos a ver Mérida la Luz. El pórtico del foro mola por el día, pero por la noche tiene magia. ¡Wow! El templo de Diana mola por el día, pero es que por la noche mola más. Con la magia de la noche, en la localidad extremeña de Mérida, finaliza este programa, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Hola. La clase. Eres mi fuerza. Soy tu manica derecha. Eso.